Entonces comencemos con asustarnos, les digo. ¿Por qué asustarnos? Es una imagen que la acabo de poner y la tomé de este libro que se llama, es un libro digital. El libro se llama Unidad 1 Termodinámica y dice que la termodinámica es, nos dice, lo interno de X que empujan las reacciones hacia su término, a completarse. Y dice que la misma pregunta, los reactivos químicos, las sustancias, the chemicals, los químicos, no se refiere de the chemists, ya sean los químicos, las personas que hacen química. The chemicals son los químicos, las sustancias, ¿reaccionan o no? ¿Reaccionan o no? ¿Podemos predecirlo? Podemos predecirlo. Suena como magia, ¿no? Podemos comenzar por aquí, entonces, hablar de entalpía. Y nos dice que... dice, estudiar y determinar el valor de delta H o de angulito H para una reacción química es llamada termodinámica. Es una definición diferente a la que vimos ayer. Ayer hicimos alguna definición de termodinámica. Dijimos que era termodinámica. No me gusta la termodinámica. Sí. Otra vez. Todavía no termino de engancharme. No puedo usar este porque este es indeleble. Traigo aquí. Termodinámica. Termodinámica. Ayer usamos esta palabra, la mencionamos. Sí, la mencionamos. Pero no la definimos. No entendimos, no dijimos qué es eso, quizá ni lo entendimos. ¿De qué cosas hablamos? Palabras de ayer. Vacas. ¿Qué? Vacas. ¿Vacas? Vacas. Vacas. Ah, vacas. Vacas, no. Vacas. Vacas esféricas y caras en la infección. Energía. ¿Mande? Energía. 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 Calor, temperatura, vectores. Hablamos de vectores, hablamos de movimiento, ¿no? Trabajo. Ok, termodinámica. ¿Se relaciona con alguna de estas palabras? Termo, calor, dinámica se relaciona con movimiento. De hecho, la dinámica es la parte de la física que estudia las causas del movimiento, no el movimiento. El estudio o la explicación del movimiento como cambio de posición de las cosas en el espacio. Tiene 400 años de haber sido inventado o desarrollado por Galileo a partir de principios del siglo XV, no, del siglo XVII, 1600. Me equivoqué en las 400 años. Oh. Ok. Pero Galileo funda la cinemática, que es la explicación de cómo cambian las cosas de lugar en el espacio, que es la cinemática. Algunos le dicen cinética,
algunos lo dicen sin ética, sin morales, sin principios. No. Entonces, la cinemática describe el cómo cambian las cosas de lugar y de espacio. La cinética, que es entonces, ¿han visto alguna de estas tres palabras en algún otro curso? Universitario, cinemática, en algún curso de física, dinámica, en física, en química orgánica, en bioquímica. Cinética. Física. Curiosamente en física no se ve. En bioquímica sí. Como dentro del tema de cinética, enzimática. ¿Qué describe la cinética? ¿Qué estudia o qué describe la cinética enzimática? Pues cómo trabajan. ¿Cómo trabajan? ¿Ustedes tendrían que ver con el trabajo? No. En cinética enzimática. Típicamente hacen este experimento. Miden la velocidad inicial, no sé si la velocidad inicial, si la velocidad inicial contra la concentración de sustrato, y lo que encuentran son curvas así. ¿No? ¿Y eso qué es? Es una curva de cinética enzimática. ¿Qué hace? ¿Qué describe? ¿Qué entendemos con eso? Actividad de la enzima, ¿por qué? Pues porque es como de cierta cantidad de sustrato en contra de la velocidad de cuánto. No importa, digamos que la velocidad de la reacción química que cataliza la enzima depende de cuánto sustrato hay, pero como concentración. Como concentración. Es decir, esta cantidad depende de esta cantidad. Es una B0. Entre S, que es una proporción, una relación. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? Si es una relación entre cantidades, me debe dar una tercera cantidad que debe significar algo. ¿Sí? ¿Y qué significa? SLB, sepa la bola. ¿Se están dando cuenta que no sabemos qué es eso? Lo que hizo Galileo, a eso le llaman cinética enzimática. Lo que hizo Galileo, en cambio, fue estudiar el cambio de posición en función del tiempo de algo en el espacio. Por ejemplo, podría ser así o podría ser así. Lo que notó es que no se tienen líneas rectas, por ejemplo, cuando dejan caer cosas. Primero empieza a caer la distancia que recorre en función del intervalo de tiempo. Al principio es pequeña y cada vez es más grande. ¿Sí? Esa diferencia es la delta x, el cambio de posición. X es la posición, la segunda posición sería una diferencia, el cambio de posición, la siguiente sería un cambio de posición. Y conforme cambia, conforme avanza el tiempo, la distancia que recorre en cada intervalo. A eso le llamamos, a esta cosa le llamamos, ¿cómo? Plumón. Plumón que cae, sin que nada lo detenga. Caída libre. Y eso fue lo que explicó Galileo. Y lo que encontró es precisamente que la relación entre el cambio de posición y el tiempo, delta x entre t, da un número. Un número, no, que no.
cambio de posición en función del tiempo es la velocidad. ¿Sí? Pero lo que encontró es que la velocidad cambia, porque cada vez es mayor delta x con cada t constante. ¿Sí? En otras palabras, b, cuando las cosas caen, no es constante. Por lo tanto, también hay una delta b en función de t, y esta sí es la que tú decías, la aceleración, y esta sí es constante. No, que estamos hablando de termodinámica y qué tiene que ver la cinética, la cinemática. La cinemática es la descripción de cómo cambian las cosas en el espacio, cómo esto cae, o cómo cambia de posición tras horizontal. ¿Bien? O en diagonal, hacia arriba o hacia abajo. Pero no nos dice por qué, se cae, por qué se movió de izquierda a derecha, por qué sube. ¿Y por qué luego baja? No contesta el por qué. Escribe, contesta el cómo. ¿Cómo cambia? Pero no el por qué cambia. Esto fue, dijimos, aproximadamente en 1600. En adelante. Tuvimos que esperar 100 años. Sí, un poco menos. Un poco menos. Como 80 años. Más o menos, para que tuvimos que esperar aproximadamente 80 años para que pudiéramos contestar a la pregunta de por qué, y esta es la dinámica. Y esta se la tenemos a mi mamá. Él contestó el por qué. No el cómo, el por qué. Y eso se lo mencionamos ayer. Porque hay entes llamados fuerzas que son los que provocan el cambio. Que los cambios sean diferentes dependiendo de diferentes cosas. ¿Qué es la cinemática entonces? La descripción del cómo. ¿Qué es la dinámica? La explicación del por qué. ¿Qué es la cinética? ¿Otra S y L B? ¿Se para ahora? No. La cinética es la relación entre la cinemática y la dinámica. Es decir, nos dice cómo cambian las cosas y por qué. Por eso es que la cinética enzimática se llama cinética enzimática y no cinemática enzimática. Porque implica las causas del cambio. Hay algo que hace que la reacción sea... Por cierto, aquí lo que tenemos es una relación, esta sería una... tasa de cambio. Y es una forma muy elegante de contestar a el SLB. Se parábola, ¿no? Ya no sabemos, ya no es parábola, ya sabemos que es una tasa de cambio. ¿De qué? De la velocidad con la que se empieza a transformar un reactivo a diferentes, dependiendo de la concentración del sustrato. Es decir, hay una relación en la velocidad, entre la velocidad con la que opera una enzima, en la que se lleva a cabo una reacción metabólica, dependiendo de cuánta materia está siendo transformada o hay para ser transformada por la enzima. ¿Sí se entiende este discurso? No lo puedo decir en dos palabras. De hecho, no lo puedo decir en una sola palabra. A diferencia de velocidad. Hasta en la vida cotidiana la gente cree entender lo que es la velocidad. Hasta que se dan con la pared o con el poste. Lo entienden mejor todavía. Porque parece que como manejan y que van en bicicleta o se les hace un casco, parece que no lo entienden. La velocidad es el cambio de posición en el tiempo. ¿Qué tanto cambia la posición de un objeto en el espacio?
¿La aceleración qué es? Tenemos una palabra para esa cosa que se llama cambio de velocidad en el tiempo. ¿Qué tan rápido cambia la posición de un objeto en el tiempo? ¿O qué tan despacio cambia la posición de un objeto en el tiempo? A eso le llamamos aceleración. La diferencia es que esta tasa de cambio no tenemos una palabra para definir. No hay un vocablo, no hay un término. Hay una idea. La velocidad de las reacciones bioquímicas depende de la sustancia, de la cantidad de materia, de la cantidad de activo que se va a transformar. Entonces tiene que ver con esa definición que vimos hace rato en la introducción de este libro digital de lo que es la termodinámica, que es la forma de explicar si algo va a cambiar o no. La forma de explicar si esto va a cambiar. Si la gráfica fuera así, ¿qué significaría? Que no cambia. Mucho no cambia. Que se mantiene. No cambia la velocidad porque no está pasando nada al sustrato. A lo mejor no hay enzima. Se les olvidó poner la muestra. El extracto biológico, ¿no? para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, esto significa que no hay una relación, que no hay relación entre dos cosas. Una tasa de cambio es una relación entre cosas, una relación entre cantidades. Una relación entre cantidades, eso sería una tasa de cambio. Las cantidades pueden ser distinto tipo de cantidades. ¿Qué cantidades? Pueden ser cantidades como... ¿Qué dice? Pues como aquí le voy a... ¿Ya conectó bien? Tiene un falso. Es un falso. Ahí está. Ahí está. Ya dijo un minuto. Ok. Esto sería una relación entre dos cantidades. Posición del cambio, posición del espacio y tiempo. Esta es una relación entre cantidades. Cambio de velocidad, cambio en la rapidez y el tiempo. Es una relación entre cantidades. Todo eso son tasas de cambio. Y eso lo podemos, nos ayuda a entender algo del universo. Bueno, entonces ya tenemos dinámica. Tenemos la segunda parte de la palabra dinámica. Explicar. ¿Qué sería? Algo que tiene que ver con cómo, con por qué cambian las cosas. ¿Pero qué? Los objetos, la posición de los objetos en el espacio, la posición de los planetas en la órbita alrededor del Sol, la posición de una nave espacial, ya que estábamos viendo hace rato a Amanda Gómez, de una nave espacial o de un satélite. No necesariamente. Me parece esta definición un tanto parcial en cuanto al poder de la termodinámica. Decir que la termodinámica nos dice lo que empuja los cambios en las reacciones de la materia, si van a cambiar las sustancias químicamente y la predicción de eso, de si va a cambiar o no va a cambiar, me parece una definición demasiado completa de lo que es la termodinámica. Porque finalmente, lo que sucede es que este es un capítulo de un libro de termodinámica enfocado a la química. Se llama termodinámica para químicos. Y lo relaciona con una cantidad H, otra cantidad H, que es esto. Claro, nada más que en este campo de conocimiento los llamamos entalpía o entalpia. La entalpía, es una forma de medir la cantidad de calor. ¿Y el calor qué es? Pues no sé qué es, pero lo puedo medir, puedo ver cómo cambia usando la termodinámica. Termo, esto de aquí, es calor. Y esto sería el
cambia de hacia acá? ¿Por qué cambia? Y para entender eso, ¿tenemos que ver eso? No, necesariamente. Entonces el salón se vacía. ¡Fum! ¿Sí? Esto lo podemos crear mecánicamente, por cierto. Y aquí está hablando de la entalpía de formación. Nos mencionan ahí este. ¿Sí? Se ve medio horrible, ¿verdad? No se ve. Se ve grave, se ve. Pasa que se cae. Bueno, ahí está. Ahora sí se ve horrible. Bueno, una forma menos horrible de verlos así. Pero aquí es otro término. Nos está mencionando la buena palabra que está arriba a la izquierda. ¿Qué dice? Entropía. No es cierto, dice entropía. En español lo traducimos con entropía. Pero dice que es aleatoriedad entre desorden o desorden. Y nos muestra aquí una caricatura, un cómic, donde dice que este tiene que ver con el significado de la vida. El sentido de la vida. No el significado, el sentido. ¿Hacia dónde? ¿Alguien diría desde dónde? De ahí vengo, ¿no? Ok. Bien. Pero para tratar de entender esto de una manera un poco más clara que lo que nos muestran este montón de símbolos, déjenme ver si rápidamente puedo entrar a menos que me diga que ya no tengo chance. Esto de aquí. Ok. Si vemos lo que dice arriba a la derecha, déjenme hacer un poco más pequeño. No, más pequeño. Tal vez más abajo, sí. Oh, atínale. Ahí está. Ouch. Arriba a la derecha, dice cero. Deben jugar el juego. Primero, no pueden ganar. Segundo, no pueden empatar. Tercero, no pueden renunciar. Son los cuatro principios de la termodinámica. Bien. Y para eso me voy a ir rápidamente. Taca, 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 taca. Hablamos ahora sí. Velocidad. Hablábamos ayer que lo que estamos hablando es la termodinámica. Para poder entenderla tenemos que entender cómo es la materia, cómo se encuentra la materia. Encontramos que se encuentra en tres estados de agregados, dependiendo qué tan junta o qué tan separada esté. A partir de imaginar que esta materia se puede desmenuzar en partículas muy pequeñas, las que llamamos átomos, o partículas moleculares, cosas muy pequeñitas. ¿Bien? Y que cuando esto se mueve mucho, muy rápido, tenemos el estado gaseoso. Cuando están más juntas y se mueven menos, serían líquidos, y cuando están completamente juntas, se llaman sólidos. Algo que podríamos verlo de esta manera. Me voy a cambiar de aquí del libro. Este de acá. Sí, déjenme ver. Sí. Por ejemplo, nos pintan así la estructura del agua, ¿correcto? Ahí dicen que las propiedades del agua se pueden encontrar en estado líquido, tenemos ahí líquido,
De hecho, tenemos aquí también el líquido, esto es agua, y tenemos un insecto parado sobre el agua. ¿Por qué nos hunde? Por la tensión de superficie. Ah, ya leíste ahí, ¿verdad? Surface tension. ¿Pero qué es eso? La resistencia que ofrece el agua. ¿Por qué? Por la cohesión de las moléculas. ¿Por qué? Por los puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Por esto, cuando el agua está en forma de gas, la podemos imaginar de esta manera. Las pequeñas partículas de agua con una gran cantidad de movimiento. ¿Bien? Si el movimiento disminuye, las podemos imaginar más juntas, pero aún así, digamos, cambiando de lugar, desplazándose. ¿Sí? Cuando disminuye su libertad de movimiento, siguen vibrando cada partícula de agua, pero está, digamos, estorbada por las vecinas. ¿Se fijaron cómo están, sobre todo aquí, cómo están dibujadas? Bueno, acá había otra. Esta sería una molécula de agua, esta sería otra molécula de agua, esta sería otra molécula de agua. Y aquí lo que habrían serían otras formas de unión, a las que llamamos precisamente los puentes hidrógenos. Ya dejó más bien. ¡Ah! Ok, bueno. Ahí va. Eso lo podemos entender si vemos la composición química del agua. Es decir, cómo está hecho. Si tomamos como cierto lo que nos dijo Dalton, que toda la materia está formada por partículas individuales o partículas únicas, las que llama elementos, y que no se pueden simplificar más sin perder sus propiedades, ¿sí? Y eso se ha descrito desde hace 200 años aproximadamente, un poco más tal vez, ¿sí? Podemos ver al agua formada por oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el agua está formada por oxígeno, hidrógeno e hidrógeno? Rompiéndola, hay que romper el agua. A la persona tu botella la voy a romper. ¿Cómo le hago? Así le voy a hacer. Como si fuera cascando un huevo. En la misma época en la que se estudiaba la electricidad, ¿qué era la electricidad? ¿Sí? Los electricistas pudieron ver que cuando de alguna manera hacían pasar corriente eléctrica al agua, se liberaban dos gases. Y esos gases al mezclarse producían una luz en forma explosiva. Y estos gases incluso se distribuían diferente. Eran dos gases distintos. Por cierto, uno de esos gases servía para mantener en una campana vivo a un ratón, por ejemplo. Cuando el otro se moría. Si le ponemos hidrógeno al ratón, se muere. Si le ponemos oxígeno al ratón, vive. Bien. Otro pensador de aquella época, no solamente pensador, sino experimentador, fue Joseph Priestley. Precisamente describió a uno de esos gases. Al cual conocían como flojisto antes, él dijo: no, se llama oxígeno. Bien. Y es necesario para que las cosas se quemen. ¿Para qué hay combustión? El oxígeno. No así el hidrógeno. El hidrógeno para que pueda entrar en combustión requiere oxígeno. El carbono para que entre en combustión requiere oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión.
Entonces, tuvimos que entender la transformación de la materia y la química para poder entender cómo era el agua. Y a través de entender cómo era el agua, por cierto, lo que sí pudo hacer Presley, Dalton y otros fue medir la proporción de oxígeno e hidrógeno en el agua. Había 2 unidades de hidrógeno por cada unidad de oxígeno. De ahí salió la fórmula que llamamos como condensada, la fórmula general que todo el mundo ve como H2, o ya ves, es una marca de agua. Resulta que alguien registró eso como marca. Entonces ya no la podemos usar en clases de química sin pedirle permiso a ellos o pagar los derechos. Es una barbaridad eso. Okay. Esa era la imagen que teníamos del agua hace 150 años. Y esta imagen, tuvimos que esperar alrededor de unos 60 años para poder entender que el agua era así, hasta el desarrollo de la química estructural. Segunda mitad del siglo XIX, principio de la primera parte del siglo XX. Para eso tuvo que desarrollar la teoría atómica. La teoría atómica la mencionamos ayer, la desarrolló Dalton a principios del siglo XIX. ¿Bien? Pero tuvimos que entender cómo era el átomo. Y eso se dio hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Poco a poco, a partir del modelo del átomo primero, después del modelo del siglo XX, el modelo de Rutherford, gracias a que hablamos de electricidad, ¿no? Al aplicar corriente eléctrica se producían los gases y esa electricidad se pudo entender gracias al descubrimiento de los electrones, que se descubrió inicialmente como luces, como rayos de luz que pasaban entre 2 electrodos de un circuito eléctrico en un tubo de vidrio al vacío, a través del cual pasaba luz en forma de rayos del polo vítreo al polo resinoso de una batería, o decíamos del polo positivo al polo negativo, es decir, del cátodo hacia el ánodo, y por eso a eso le llaman rayos catódicos, que a su vez eran influidos por campos magnéticos. Y así fue como se descubrieron esas cosas que llamaban electrones, los responsables de la conductividad eléctrica. Es decir, los átomos estaban formados por electrones y átomos. Finalmente, a finales del siglo XIX se descubre el núcleo atómico, el protón. Se entiende que los átomos están formados al menos por 2 cosas, protones y electrones, que embona con el modelo eléctrico desarrollado por Franklin 200 años antes, no, 100 años antes, 150 años antes, finales del siglo XIX. ¿Bien? En el que él definió la electricidad como de 2 formas, positiva y negativa, que antes le llamaban resinosa y vítrea. Entonces, se cierra el círculo del conocimiento y entendemos que la materia está formada por partículas eléctricas, al menos 2. Y por eso puede existir la materia, porque tenemos los protones en el núcleo unidos a electrones. Si esto no existiera, no estaría usted aquí. ¿Y por qué puede existir? Porque debe haber alguna fuerza que permita que esto se mantenga junto. ¿Qué fuerza es? Electrostática. La fuerza electrostática que mantiene junto este con este. ¿Bien? Que por cierto se puede mover, y entonces, ¿cómo sabemos que es una fuerza? Porque puede producir trabajo. Se puede producir trabajo sin energía. Y si la termodinámica estudia el calor, los cambios de calor, esto que estudia la termodinámica, los cambios en el calor, y el calor es energía, resulta entonces que la termodinámica no solamente describe los cambios químicos, sino los cambios eléctricos. Cualquier fuerza que produzca un cambio es trabajo, decíamos, ¿no? Trabajo. W es trabajo. Y puede haber trabajo químico, trabajo físico, trabajo biológico, trabajo eléctrico.
Siempre que algo cambie en el universo, si está, alguien está realizando trabajo. Y si está realizando trabajo, entonces hay energía. ¿Cómo cambia esa energía? ¿Hacia dónde cambia? ¿De dónde hay más energía? ¿A dónde hay menos energía? Eso lo estudia la termodinámica. Entonces, la termodinámica estudia el universo. No solo las reacciones químicas. Y si dicen los químicos que a través de la termodinámica pueden predecir cómo va a cambiar o hacia dónde va a cambiar una reacción química, podemos decir que gracias a la termodinámica podemos decir hacia dónde va a cambiar un sistema eléctrico, un sistema mecánico o un sistema biológico. Por eso es que necesitamos retomar, y por eso les puse esta imagen de acá al principio de la presentación de hace un rato. Aquí está, ok. Me vengo acá. Lo que dice allá arriba. La ley cero, la primera ley, la segunda y la tercera ley. ¿Cuál es la ley cero? Antes de retomar la ley cero, vámonos todavía por acá, ¿no? Ahí está. Okay. Materia. N, formada por átomos. Ahí quedó. N, átomos. B, ¿qué dijimos que es B? Velocidad. En el caso de la cinemática y de la dinámica, es decir, el estudio del cambio del movimiento de las cosas. Las cosas tienen masa y si se mueven tiene una otra cantidad. ¿Esto qué sería? Es otra cantidad. Si tengo aquí una operación matemática, tengo un producto y la sumatoria de este producto, por cierto, es una función cuadrática porque tengo ahí el cuadrado de la velocidad multiplicado por la masa. Todas estas masas, vean aquí, son masas, ¿no? Bolas de billar. Tienen materia. Y cuando estamos jugando billar, ¿cómo están? En movimiento. En movimiento. Todas ellas se mueven y la sumatoria del movimiento, multiplicada por menos un, por un medio, o dividida entre dos, me da una cantidad. ¿Qué cantidad es esta? Pues la cantidad del movimiento. El movimiento, o podemos usar otra palabra. Movimiento, movimiento. Y podemos escribir tanto, le podemos poner momento. Entonces el momento es eso, la cantidad de movimiento. Y lo que nos dice esta expresión es la que la cantidad de movimiento se conserva. Yo tengo una bola, la bola blanca, la que se ve primero. Por la que se ve primero. Ahí está el más, aquí está el taco y ahí está, aunque no es de canasta, las cosas están así en las esquinas. La bola blanca se pone en movimiento, colisiona con las demás bolas. ¿Y qué sucede? El movimiento se conserva distribuyéndose de manera equitativa hacia las demás bolas. Y, dice Newton, deberían mantenerse en movimiento todas. ¿Por qué se detienen? Después de un tiempo se detienen. ¿Por qué se detienen? La fricción. Porque debe haber otra fuerza, diría Newton, que las detuviera, que es la fricción con con la mesa, con la superficie de la mesa. Si la mesa no fuera de ¿cómo se dice? De fieltro. Es una forma de fieltro. Si fuera de hielo, imagínense una mesa de billar de hielo. Al reducir la fuerza de fricción al mínimo, la cantidad de movimiento debe conservarse. Sería una partida de billar extremadamente aburrida. A ver cuándo me toca, ¿no? Sí, finalmente, dice la termodinámica, te va a tocar en algún momento tu turno de golpear la bola blanca.
¿Cuándo? Cuando dejan de moverse. Dejarán de moverse, sí. La fricción se reduce al mínimo, pero las bolas siguen en colisión. ¿Y recuerdan la pelota de squash? Sí. ¿La tengo? Ya, la raqueta. Después de golpearla varias veces, la pelota se calentó. Lo mismo pasa con las bolas de billar, pero sería mucho más pequeño el cambio en la temperatura de cada una de ellas. Bien. Y la temperatura y el calor es energía. Esa energía finalmente, dice la termodinámica, dice que no se van a seguir moviendo, mover de manera diaria. No existe movimiento perpetuo. DE es no sé qué se logró poner, no sé si quieren ver a qué se logró poner estas cosas. Son mortales. Aún creo que no sabía mucho de educación. Cuando yo entré a la universidad no existían esas cosas. Sí existía en mi escuela secundaria. En la preparatoria no. Y otra vez, y cuando los años los pusieron en la universidad, es decir, en lugar de avanzar hacia adelante la universidad, se fue hacia atrás. Y ya cambiamos otra vez hacia adelante. ¿Recuerdan las damas que había antes? Sí. ¿Sí? Esas máquinas de tortura. Okay. Ahora las tienen para torturar ya fuera. Ok. Esto es el cambio de energía total. En la mesa de ella, imagínate. ¿Sí? Esto es el cambio del calor. Q lo representamos también con calor. O así en la reversa. Calor lo representamos con Q. Bien. Al principio hay una cantidad de calor en la mesa. ¿Cuánto? Antes de golpear la primera bola. Cuando se pone moviendo la bola blanca, empieza a producirse trabajo. Y entonces empieza a reducirse el calor de la mesa. Se transforma en trabajo y la energía total es el trabajo, el calor de la mesa y el trabajo del movimiento. ¿Bien? Entonces, la primera ley de termodinámica dice eso, que la energía se transforma de una a otra. Y una ley previa, que no es la termodinámica, esta es física, dice que la cantidad de movimiento de materia es constante. Igual que la cantidad de materia. Si ustedes queman un pedazo de madera, un pedazo de papel, si lo pesan antes de quemarlo, y lo queman, y pesan las cenizas, pero pesan también, de alguna manera atrapan el dióxido de carbono y el vapor de agua que se produce, y miden la cantidad de vapor de agua, lo pesan, y miden la cantidad de dióxido de carbono y lo pesan, van a encontrar que la cantidad de papel, bueno, así, combustión, queda ceniza, voy a poner como carbón, más CO2, más vapor de agua, estas son papel, masa de papel, la masa de carbón, más la masa de CO2, más la masa de H2O, deben ser iguales. Ah, no. Casi iguales. ¿Por qué? Voy a vertir en otras cosas. Y no solo el calor, la luz. Sí, ¿no? Cuando quemamos algo, emite luz. Hay una flama que emite. Ah, por cierto, podemos reducirlo todo a luz. Porque el calor es otra forma de luz. Solo que no lo vemos. Es infrarrojo.
¿Bien? Bueno, entonces, pero es la descripción de la primera ley de la termodinámica. La energía total de un sistema es igual a la cantidad de calor menos el trabajo que realiza el sistema, si hay algún cambio. Como se produce esto, calor, el calor se pierde al entorno. Entonces, y ese calor no lo podemos recuperar. Además, hay otra cantidad que viene escrita en la segunda ley de la termodinámica, que la vamos a ver ahorita, que es la entropía. Esa que mencionamos, que íbamos a hacer rato en la calor. Representada por la letra S. La letra S es la entropía. Bien. Entonces, la segunda ley de la termodinámica nos dice que esta cantidad llamada entropía siempre aumenta en los procesos. Siempre, siempre, siempre. Y es, se define por el cociente, la relación, los cocientes son relaciones, entre la cantidad de calor extremo y la temperatura. Ah, caray, entonces ya entendemos que calor y temperatura son dos cosas distintas. Porque es una cantidad diferente, se llama entropía, que es el cociente de estas dos. Si fuera la misma, si temperatura y calor fueran lo mismo, ¿cuánto valdría esto? Uno. Uno. A entre A es igual a uno. Si Q fuera igual a T y T fuera igual a Q, sería como T entre T igual a uno. Y no. Es S. Y S siempre es mayor o igual a 0. Cuando mucho puede ser igual a 0. Sí puede ser 1, efectivamente tiene que ser mayor. Pero nunca va a ser 1 negativo. Por eso cuando dejamos caer un objeto y rebota, por ejemplo, cada vez el rebote es más pequeño. Porque se está produciendo el trabajo del movimiento de la pelota, el cambio de posición en el espacio. Se está produciendo trabajo, se está gastando trabajo. Ya bueno, si sumamos todo el trabajo que se produce, vamos a ver que la energía no se pierde, no desaparece, se debe conservar. Es el segundo principio previo fundamental a la termodinámica. Hay dos principios fundamentales para fundar la termodinámica. El primero, la conservación de la materia. Pusimos el ejemplo de la relación de la combustión de papel. La materia se debe mantener constante, antes y después del proceso. Y la energía también se mantiene constante. La energía es capacidad de algo para producir trabajo. El trabajo de botar la pelota, entonces esto es energía. La energía, si el principio de conservación de energía fuera 100% cierto, al rebotar la pelota debería regresar a la misma altura inicial. ¿Por qué no llega a la altura inicial de donde cayó la pelota? Porque parte se gastó en trabajo, pero si yo se lo sumo, agrego ese trabajo, podría llegar acá. Si yo de alguna manera consigo ese trabajo, se lo vuelvo a meter, la pelota no va a llegar hasta acá. Porque esta es la cantidad, la entropía. Y esa no la conozco. La entropía es una cantidad que en el universo siempre aumenta y no se puede usar. Es una forma de energía no útil. Todas las demás formas de energía, la mecánica, la eléctrica, la química, la biológica, son útiles porque son capaces de realizar trabajo. La entropía sirve para dos cosas: para nada y para acabar con el universo. Y ese es el destino. Y no importa dónde lo experimenten, no importa cuál sea el sistema, si es un sistema no vivo o vivo, esto siempre se ratifica. No hemos definido todavía el sistema, lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Pero no importa cuál sea la parte o ejemplo del universo que quieran ustedes probar y medir en la entropía, siempre va a aumentar. A la fecha nadie ha encontrado ningún sistema en el cual la entropía total aumenta. Pero disminuye, la entropía total disminuye.
Sí hay por ahí unos sistemas curiosos en el universo en los cuales la entropía disminuye. Usted en silencio. Vamos a ver. Por ejemplo, en la combustión un motor, ¿sí? Tenemos una cantidad de energía en el motor, le metemos el combustible, empieza a quemarse, al funcionar utiliza el 20% de la energía del combustible. Por ejemplo, el motor es a gasolina, la combustión interna con gasolina. De 50 litros de gasolina que le pusiste a tu carro, solamente usaste 20. No, 50. 10 litros, perdón, 10 litros, de 50 litros hasta 10 litros para poder mover el motor. Para mover el motor. De ahí, parte se pierde en el sistema de enfriamiento. Además, ahora por ley tienen algunos lugares, los autos nuevos tienen que circular con la luz prendida. Bueno, se evita que la gente se mate más fácilmente, pero se gasta más combustible. Ahora, el motor se está moviendo por el vehículo, ¿no? Hay que transmitir el movimiento del cigüeñal, que a su vez es el movimiento de los cilindros, de los pistones dentro de los cilindros, que a su vez es la combustión, la expansión del gas, del combustible transformado en dióxido de carbono y agua, etc. Eso hay que pasarlo a las ruedas que van a hacer que el vehículo se desplace. Tienen el árbol de transmisión, donde tiene además la caja de transmisión, la caja de cambios. Entonces tenemos varios sistemas que hacen que se pierda todavía aún más la eficiencia o la utilidad de esos 50 litros de combustible. Y luego, finalmente, las llantas se mueven, hacen fricción con el piso. Al hacer fricción, produce trabajo, también entonces se calientan. Finalmente, a lo mejor las llantas servirán para un huevo frito. Además está la fricción con el aire, la fricción con el camino, la energía térmica. ¿Cómo saben que un auto estuvo funcionando? Tocan el cofre, la tapa del motor y está caliente. Ahí también pueden preparar otro huevo frito. Finalmente, un automóvil es una muy buena cocina. En las palabras, la entropía en el universo es entropía. Bien. Sintetizando de la termodinámica fundamental. De la primera ley, la energía total de un sistema es el calor menos el trabajo que realiza. Por ejemplo, un organismo al moverse. De hecho, un vertebrado al respirar. El simple hecho de respirar son cambios en el volumen de los pulmones y como es cambio en la presión, está causando trabajo. Eso ya gastamos energía al respirar, pero necesitamos meter el oxígeno para poder llevar a cabo no la combustión, no es que la respiración es como la combustión. Bueno, eso apoya toda la teoría de la combustión humana espontánea, ¿no? Bueno, hay algunos que efectivamente lo hacen con sus declaraciones públicas, se queman públicamente, pero es otro tipo de combustión. Esa es combustión moral. Estoy hablando de la combustión química. La respiración no es una combustión. El metabolismo no es una combustión. Sin embargo, sí es químicamente muy parecido a la combustión, en el sentido de que para que los carbonos del papel de la celulosa los tenemos como, imaginemos así, carbonos unidos a carbonos. ¿Sí? Pongamos ese ejemplo. Sí, incluso el carbón vegetal, el carbón mineral, el grafito. Tengo este carbono unido a cuatro átomos de carbono. Los enlaces todos son iguales, ¿no? No hay diferencia. Por lo tanto, este átomo de carbono no está, decimos en química, ni oxidado ni reducido, sino todo lo contrario. Está oxidado.
Tenemos que definirlos para otros conceptos. Oxidación. ¿Qué es la oxidación? Tenemos que acudir a la electricidad, al descubrimiento de los físicos. La oxidación es pérdida de electrones. ¿Bien? Entonces, como se dan cuenta, estamos juntando lo que hablábamos de ayer de la físico-química. Es la fusión de la física y la química. Aún para entender la química tenemos que usar la física, que también lo decíamos ayer. Entonces, la oxidación es pérdida de electrones. Este carbono está formado, decíamos, por protones y electrones. La diferencia entre cada uno de los elementos químicos es la cantidad de protones en el núcleo. El hidrógeno tiene un electrón y un protón. El helio tiene dos. El litio tiene tres. Los elementos más pesados tienen más protones y tienen también más electrones y se mantienen juntos por la atracción electrostática. Si uno de esos, si el hidrógeno perdía el electrón, ¿qué está pasando? Se está oxidando. Si decimos que la oxidación es pérdida de electrones, si el hidrógeno se transforma en protón, como vemos en clases de bioquímica, en bioquímica hablamos de los protones como si fueran los más populares del universo. Todos son protones. Ya mañana hablaremos de protones, por cierto. De manera más específica, y hablaremos también de electrones de manera más específica. Pero si el helio pierde un electrón, pues también se estaría oxidando. Sí, todos los elementos químicos se pueden oxidar. Y las moléculas teníamos el O2, el O con sus oxígenos para los electrones apareados. Si esto queda así, ¿qué le pasó a la molécula de oxígeno? ¿Se oxidó? ¿Perdió un electrón? ¿Sí? ¿Perdió un electrón? Entonces, toda la materia se puede oxidar siempre que pierde electrones. A veces la pérdida no es total. Imaginemos si esto pasa de ser. Voy a sintetizar R, radical, carbono, radical, radical. Pongámoslo así. Le pegué un hidroxilo. El oxígeno tiene más. ¿El oxígeno cuánto tiene, por cierto? 8, ¿no? 8 protones. Lo que vemos es que conforme aumenta el número atómico de los elementos químicos, que aumenta el número de protones en el núcleo. Al aumentar el número de protones en el núcleo, hay más cargas positivas. Al haber más cargas positivas, ¿qué sucede? Más fuerte. No, es más pesado porque hay más protones. Pero hay más cargas eléctricas positivas. Y entonces voy a jalar más fuertemente cargas eléctricas negativas. ¿Cómo se llama eso en química? Electronegatividad. La electronegatividad de los elementos químicos aumenta conforme aumenta su número atómico, pero en sentido horizontal. Porque me diría, entonces el radio es mucho más electronegativo que los de arriba, ¿no? Pasa algo muy chistoso debido a la electricidad, que lo veremos más adelante. Conforme aumenta demasiado el número de protones, aumenta demasiado el número de electrones y aumenta la fuerza electrostática, la atracción entre protones y electrones del mismo átomo. Entonces, esa fuerza se gasta, ese trabajo eléctrico se gasta en atraer, en mantener estable el átomo. Y entonces, el efecto electrostático afuera del átomo se hace más débil. Como que los electrones enmascaran la carga positiva del núcleo, como que la opacan. Y entonces los átomos, conforme son más grandes verticalmente en la tabla, se hacen menos electronegativos. La electronegatividad, si bien aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica, aumenta de abajo hacia arriba en la tabla periódica. Es un fenómeno medio raro eléctrico, pero existe y lo verificamos cuando medimos electronegatividad de los elementos químicos. Revisen en sus tablas periódicas los números de electronegatividad. Típicamente hay una escala que es la escala de Pauli, que está más usada. Son unos numeritos que vienen hasta en las tablas de elementos. Y verifiquen cómo están las electronegatividades de cada uno de los 92 elementos naturales.
van a ver que los más significativos son los que están arriba y a la derecha, y los menos significativos abajo a la izquierda. ¿Bien? Bueno, ok. Esto pues, para entender por qué el oxígeno es más electronegativo que el carbono tiene 6, el carbono tiene 6 electrones, por lo tanto el oxígeno tiene una fuerza eléctrica mayor para jalar los electrones del enlace, y este enlace está jalado hacia el oxígeno. El carbono está perdiendo, aunque no totalmente, le llamamos un enlace covalente polar. Esta carga, hay una carga parcial positiva sobre el carbono y carga parcial negativa sobre el oxígeno. Esto significa que el carbono se está oxidando. Bueno, en la respiración las oxidaciones son de este estilo. No son como acá. O sea, la pérdida de los electrones no es total. Hasta que, por ejemplo, el azúcar, todos los 6 carbonos de un azúcar se han transformado en dióxido de carbono. Pero el proceso de oxidación es lento, paulatino. Si no, entonces serían ¡fum! Se estarían chamuscando cuando hablan tonterías. ¿Bien? Ok. Entonces, por eso es que la energía total de un sistema, incluso un sistema biológico, es igual al calor menos el trabajo. La segunda ley, la entropía siempre aumenta. Y si despegamos esta de aquí, como respetamos, Q entre T, T pasa para acá multiplicando de S, y lo puedo sustituir de Q aquí, me queda la energía es igual a la entropía por la temperatura menos el trabajo. Por lo tanto, en un trabajo en el cual cambie el volumen, por ejemplo, en un pistón, cuando se expande, aumenta el volumen, ¿no? Puedo definir la energía de ese. Puedo definir la energía de con la que trabaja un motor, con pistones. Hay un pequeño detalle al final. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer esta vuelta más para terminar este video. Entonces, la energía útil para realizar trabajo es toda menos la entropía. Finalmente nos queda esto como la energía útil, la energía libre, digamos. La descubrió o la definió el profesor Gibbs, por eso se llama la energía libre de Gibbs, y por eso se simboliza con la letra H, que es el cambio en el calor del sistema menos la entropía a la temperatura del sistema. De esa manera podemos definir cuándo un cambio es posible de acuerdo a la termodinámica. ¿Calculando esto? El cambio en el calor menos la entropía o esa cosa que llamamos o entendemos como desorden. Una manera de decir. Entonces, de esta manera podemos predecir si es posible o difícil o imposible, dependiendo del símbolo, del signo, del número que obtengamos en la ecuación anterior, en esta ecuación. ¿Sí? Hay tres resultados posibles: el delta G, en el cambio de nivel, en el trabajo útil. Recuerden, delta G es el trabajo útil que puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, la gasolina que quemamos en el motor, o la leña que usamos para asar las hamburguesas. ¿Bien? O el voltaje que aplicamos a un sistema eléctrico también. Eso vamos a ver después. Hay tres valores posibles: o es negativo el cambio en el trabajo útil, si disminuye la cantidad de trabajo útil, entonces, o sea, es negativo, quiere decir que el proceso es fácil. Es muy fácil. Por ejemplo, quemar combustible es fácil. Quiere decir que si calculamos esta cosa, va a dar un valor negativo. Mientras más negativo sea, mientras mayor, más grande sea el número negativo, va a ser que el proceso es fácil. Casi sucede solo. De hecho, por su termodinámica, es un proceso espontáneo.
Nada más que un espontáneo como aquel que hace todo sin que nadie le diga. No, eso no es ser, eso no es ser espontáneo, es ser bastante irresponsable. Inconsciente. El otro es que el valor del cambio del trabajo útil sea positivo, y esto lo opuesto. Si el valor negativo nos dice que el proceso es fácil, si delta G es positivo, quiere decir que el proceso es difícil. No imposible. Simplemente que vamos a tener que meterle trabajo al proceso para que suceda. ¿Ya viste la última frase? Sí. Y si el valor es cero, si delta G es el trabajo útil y el trabajo al principio es igual al trabajo al final, quiere decir que ya no se puede hacer trabajo. Está en equilibrio el sistema. Ya no va a cambiar. Hasta ahí llegó. No hay cambio posible. Está muerto. Y de ahí la frase del final. Los viejos químicos nunca mueren. Solo alcanzan el equilibrio termodinámico. Y los físicos y los biólogos, así, ¿no? Nadie sabe. Incluyendo el universo. Un ejemplo de cómo podemos entender esto, para que vean que no solamente es en términos químicos, sino en términos físicos. La ciudad de Toluca está más alta que la ciudad de México. Sí, la ciudad de Toluca está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de México, el centro, está a 2.220 y hundiéndose. Entonces, más agua saquemos, más se hunde. ¿Bien? Ok. Esto fue en 2007, imagínense. Correcto. Entre la ciudad de Toluca y la. Podemos decir, si queremos viajar de una ciudad a la otra, ¿hacia dónde es más fácil? ¿De cuál ciudad a cuál ciudad? ¿El Tambo de la Caseta? No se lo digan, nada más que tragan por la línea. Pues de arriba para abajo. Es más fácil dejar caer que el plumón vaya para abajo a que sube el plumón. ¡Sube el plumón! ¡Sube el plumón! No. ¿El proceso es imposible? No. Lo que es el rato, hay que meterle trabajo. ¿Sí? El trabajo es una fuerza que realiza un cambio. Le tengo que meter una fuerza para que suba. ¿Okay? Entonces, pero es más fácil de Toluca a México que de México a Toluca. Mis palabras, ¿cómo sería el delta G de Toluca a México? Negativo. ¿Cómo sería el delta G de México a Toluca? Positivo. Pequeño detalle. Entre la ciudad de Toluca y la ciudad de México está la Sierra de las Cruces, con una altura máxima de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es lo mismo que impide que el papel se carbonice solo o se queme solo. A esto en termodinámica le llamamos una barrera energética que hay que pasar para que se descambie. Para que el papel se convierta en ceniza, dióxido de carbono y agua, hay que pasar una barrera energética, que lo hacemos metiéndole energía. ¿Cuál? El chispazo. Por ejemplo, aquí lo que hacemos es, hay que meterle gasolina al carro, hay que pisar el acelerador y hay que pagar la cuota de la caseta o irse por la libre. ¿Bien? Para poder pasar a Toluca. Esta barrera también le llamamos, como es una altura que hay que subir, representa un trabajo, por lo tanto representa una energía, y a esta energía le llamamos energía de activación. A la barrera energética se le llama, nada más para su cultura termodinámica, energía de activación. Entonces, lo que impide que los procesos sean solos, en ese sentido, de manera espontánea, real, existe en todo proceso del universo una barrera llamada energía de activación. Una vez que vencemos esa energía de activación, el proceso sea solo, continúa. Es imposible parar hasta que llega a su estado de mínima energía. ¿Bien? Ok. Con esto llegamos a esta parte de acá. Y les quiero mostrar. Aquí sí. Sí. No, esto es otra cosa.
aquí, me voy a acá, y aquí me voy a, ¿qué será? No, esto no está, me equivoqué, va a ser más fácil aquí. Es un viejo curso que daba yo antes, es más, ¿ya? Hasta con menos pelo. Ok. Bien. Sistemas. Sistemas. En termodinámica definimos a lo que estudiamos como sistemas. Y los sistemas termodinámicos están formados por dos cosas: materia y energía. Materia, masa, átomos, moléculas, pueden ser protones, electrones, todo lo que tenga masa es materia. Energía, pues toda la cosa que sea capaz de producir trabajo. Y en termodinámica, lo que estudiamos son los cambios de energía y materia en los sistemas. Entonces, la termodinámica estudia finalmente los cambios en la materia y los cambios en la energía. Y los cambios entre ellos también. Y podemos entender que la materia se transforma en energía y la energía se transforma en materia. Por ejemplo, en la combustión, estos átomos de carbono emiten luz y la luz es una forma de energía. ¿Bien? Ahora, esos son. Lo que estudia la termodinámica. Los sistemas en termodinámica son todo el universo que tenga eso y que nos interese estudiar. Lo que no me interesa no es un sistema termodinámico. Sí, la vida de tu vecino no entra en la termodinámica como sistema, a menos que seas periodista de sociales. Entonces, si te interesa la vida de tu vecino. Ok. Y los sistemas en la termodinámica se encuentran todos, sería un sistema, tiene materia, tiene energía, pero no está solo, alrededor hay un universo. El universo también le llamamos entorno, ambiente, medio, entero, bueno, entorno, ambiente, medio, todos son sinónimos, alrededores. Nada de medio ambiente, o sea, no la mitad, completo. ¿Bien? De hecho, medio ambiente es un barbarismo aceptado por la Academia de la Lengua, porque es una mala traducción del vocablo en inglés environment. Environment es ambiente, no medio ambiente. Hace unos años un profesor de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, decía eso: por favor, preocúpense por el ambiente completo, no solamente por el medio ambiente. Creo que el mismo que le hizo caso, por eso lo detribuye por lo ambiental del planeta, yo creo. Nadie lo ha hecho caso. Bien, entonces, los alrededores, entorno, ambiente, medio, es donde se encuentra el sistema. Y resulta que aquí también hay materia y energía. Por ejemplo, traigo aquí una lata. Esta lata, ¿qué tiene? Un líquido. Oigo algo que se mueve y suena como un líquido que golpea las paredes de aluminio. No suena como sólido y el gas está difícil que se. A menos que le haya hecho. Lo que hay aquí adentro es materia, hay energía, hay energía. A ver, si lo tratas de apretar, a lo mejor lo puedes apretar un poco y puedes cambiar la posición. Quiere decir que
hay algo que está ejerciendo presión o fuerza sobre las paredes, o sea, presión. Por lo tanto, si es presión sobre área, bueno, si es fuerza sobre área, es presión. Y si está produciendo un cambio, entonces está produciendo un trabajo. Si es trabajo, entonces hay energía. O al menos hay energía que podría hacer algo. Recuerden que en física tenemos, conseguimos dos tipos de energía fundamental. Energía que puede hacer algo. Una fuerza que a lo mejor puede hacer algo, pero no lo ha hecho. Y la fuerza que está haciendo algo. Es decir, la energía potencial y la energía que produce el cambio, la energía cinética. ¿Sí? La energía, y por cierto, en física se cumple también ese principio de la conservación de energía. En todo sistema físico, la energía potencial es igual a la energía. La energía potencial más la energía cinética es igual a la energía total. Si el objeto se mueve, es energía cinética, ya no hay energía potencial, es energía total. Si el objeto está en reposo, no hay energía cinética, toda esa energía potencial es igual a la energía total. Si el objeto está cambiando la altura, por ejemplo, tiene una energía potencial a la temperatura y una energía proporcional por el movimiento que tiene, y la suma de esa es la energía total. Entonces, el principio de la conservación de energía se cumple en todo el universo, ¿no? Incluso en la lata. La lata está. ¿Sale algo de ella? No. Entonces, la materia no sale del sistema. Y tampoco dejo que salgan las partículas que pueden estar en movimiento y si realizan un trabajo. Por lo tanto, tampoco hay salida de energía del sistema. Si no sale energía ni materia, o sea, se queda aquí, y tampoco entra materia, no le puedo yo meter nada. Y no le puedo meter, ¿sí? Si no le meto nada y no le entra, si no hay entrada y salida de materia, ni entrada y salida de energía, estamos en un sistema aislado. ¿Estás pensando? Voy a hacer algo que espero que no suceda mucho. Que no se realice el trabajo. Solo un poco. Necesito un voluntario. Por favor, bautizo de fuego tras el encendido en este curso que serán 10 horas, minutos más, minutos menos. No te vayas, deténla así con cuidado. Tenemos anteojos que nos protegen los ojos. Tócala. Tócala mejor más. Aquí, tócala. ¿Cómo lo hacemos? Temperatura ambiente. ¿Bien? No le voy a hacer mucho porque sí. Mi mamá está apretando. Ya que. Tenemos que quedar bañado. Tócala. ¿No? Es que no quiero que ocurra aquí un desaguisado. Rápidamente, tócala. No, sí. ¿No? Sí, claro. No, más rápido, tócalo. ¿Ya? Sí. Ya está. ¿Qué le estoy poniendo? Calor. Y el calor es energía. Y ya parece que algo cambió adentro. Aumentó la cantidad de energía, pero no se salió el líquido. Regresa, ¿vale? Por favor. Bien. Entonces, hemos pasado de un sistema aislado a un sistema cerrado. Porque le metimos energía al sistema. Incluso el hecho de haberlo tocado y que sentimos que estaba caliente, también está saliendo energía del sistema. Se trata de un sistema cerrado. Espero que no suceda.
Bueno, así, apuntando para allá. Por si no me voy a tomar una uno, le voy a tomar porque esta es una nota de hace como 4 años. Entonces... Ahí puede ver otro tipo de casos. Hemos pasado ahora a, se dieron cuenta, me mojé las manos con el líquido. Se salió el líquido. Salió la materia. Hemos pasado de un sistema cerrado a un sistema abierto. ¿Bien? Son los tres tipos de sistemas que hay que comentar. Es una lata de refresco, pues con un líquido. Y lo más que puede pasar es que si la inclino, el líquido empiece a verterse. Pero no voy a hacer cochinadas aquí como el día de ayer. Además, tiene otras cosas que para manchar un poco más el peso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una lata y un embrión humano? Tenemos ahí una tabla de datos. Tiempo en semanas, masa en gramos. Los médicos le dicen peso. Ahí lo que demuestran es que los médicos no saben física. A pesar de que los médicos viven de la física. Viven de la física y de la termodinámica. Por ejemplo, frecuentemente llega el paciente y lo primero que hacen es sacan el estetoscopio, no sé qué llamarlo, es la forma más apropiada de conservar un estetoscopio en buen estado. Se desarma cuando no se usa. Se arma cuando se usa. O sea, parece muy sencillo. Aunque se ve más elegante que en el cuello. Con la barba blanca. Luego no anda confundiendo a los clínicos con los médicos. Hay que fijarse bien si el arriba de la bata trae un estetoscopio. Mi papá me fue a ver a un vecino porque había un problema médico y entonces dijo, es que el vecino siempre anda con bata blanca. Y dice, no, soy químico. Pero espero que también se pongan a cama. Este lo usan, por ejemplo, con este dispositivo que tengo acá, que es a ver, otra víctima, tiene otro voluntario. Sí, porque no estoy viviendo nada. Ok. A ver, alguien que tenga manga corta. Esto se pone así. Dice aquí, además, para aquellos que luego no entienden, aquí viene arteria. Y esto tiene números. Le aprieto aquí y acá tengo un globito. Y entonces le aprieto acá y empieza a. Y se le empiezan a botar los ojos. ¿Cómo lo sentiste? Una mano. Y ahí dice: ¿qué sentiste? Que aprieta. Es como si te hiciera yo así. Sí, pero mejor, más fuerte. Dice: estimomanómetro certificado. Y abajo tiene unas letritas que dicen, hasta abajo. NMHG, ¿se acuerdan que es lo próximo salir en el pizarro? Milímetros mercurio. Mide entonces presión, es un presionómetro.
¿Cómo dijiste? Es un manómetro, un medidor de presión. ¿Bien? ¿Cuál presión? Adentro, y aquí vemos, ¿sí? O si lo haces más fácil. Bueno, a mí se nota, mucho más. Pero ahí tengo que las mujeres. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Sí. Soy perfecto para una clase de anatomía. Si lo pongo acá arriba, ¿qué pasa? Se reduce la presión arterial. Como que los tubitos están adentro y se vacían. Cuando pongo el brazo hacia abajo, pues el líquido gravita hacia el centro de la Tierra. Esto ejerce fuerza, el líquido está ejerciendo fuerza sobre las paredes. Pero entonces, ¿de qué depende esa fuerza? ¿De la posición? En parte sí. En parte sí. Si ustedes están sentados y de repente suena la alarma sísmica, se paran y se van a marear. Sí. Porque, eso era parte de la física, el líquido, los líquidos tienen una cantidad de inercia mayor que los sólidos y al moverse, ustedes se mueven, pero su sangre se queda ahí abajo. Entonces, baja la irrigación sanguínea en la corteza cerebral y eso provoca el mareo. Para que la sangre se mantenga acá arriba, aún sentados de pie, ¿qué se requiere? Pues hay que subirla. Necesitamos una fuerza. ¿Y esa fuerza quién la hace? El corazón. El corazón. Escucha a tu corazón. Y entonces te dirás si estás subiendo con suficiente fuerza y ejerciendo presión en las paredes. Esa presión es la que medimos con este aparato. Pero está estandarizado para que se mida. ¿Sentado? Por favor. Sentado. Con el brazo en reposo sobre una superficie. Y con esto escucho cuando la fuerza de las paredes que ejerce el fluido sobre las paredes es igual a la fuerza que ejerce el globo que está aquí adentro. Si no, no me entiendo. ¿Cómo sé cuando la presión ya es igual? Pues la sangre ya no va a pasar. O sea, el fluido ya no va a pasar. ¿Cómo sé que está pasando el fluido? A través de las pulsaciones. Es más fácil con el estetoscopio, lo pongo yo aquí, yo voy a escuchar, aquí se va a escuchar a tu corazón. Pum, 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 pum. Es muy cariñoso el corazón. No son sentimientos, son pulsaciones. Entonces, lo que hago es, no tienes tú por qué verlo, lo tenga que ver el médico o el profesional de la salud. Cierra esta válvula y ejerce presión. Lo voy a hacer así. Hasta que dejo de escuchar en el estetoscopio el paso de la sangre arterial, por si es hacia la arteria. Esto tengo que colocarlo precisamente en el sensor del estetoscopio encima de la arteria, de las arterias que pasan acá. En cuanto llego a eso, puedo ver la mayor presión que ejerce el corazón cuando empuja la sangre en la contracción. Cuando se distiende el corazón, por supuesto, disminuye la presión, pero se mantiene una presión mínima si el organismo está vivo. ¿Bien? Y la forma de medirla es dejando que disminuya la presión y cuando vuelvo a escuchar que pasa el fluido, de hecho se escucha como pasa pss, antes de escuchar otra de las pulsaciones. Era solo una presión sistólica y diastólica. La sístole es la contracción, la diástole es la expansión, la diáspora es cuando la humanidad se expandió por la tierra. ¿Bien? Es cuando se expande el corazón, que es una presión menor. Es la presión arterial, que es más o menos la misma en personas de más o menos la misma edad y más o menos la misma masa y la misma talla y el mismo
estado. Si algo funciona mal, por ejemplo, en este sistema de movimiento de fluidos, lo podemos detectar midiendo la presión. Entonces, los seres vivos funcionan con base en los principios de la física y de la química, y por tanto de la fisioquímica. ¿Cómo entonces se relaciona lo que específicamente escribe la termodinámica con los seres vivos? Si los seres vivos son sistemas, deben ser, no hay más que de tres tipos: aislados, cerrados o abiertos. ¿De qué tipo son los sistemas? ¿De qué tipo de sistema termodinámico son los seres vivos? Abiertos. ¿Abiertos? Cerrados. Aislados. Yo conozco un primo que es cerrado y vuelve solo. Y ellos están muy abiertos, ¿no? No. Bueno, es que depende, si está en la morgue, a lo mejor fue abierto. No. ¿A qué se refiere? Salida y entrada de energía y de materia mientras el sistema es el sistema. Es decir, mientras el ser vivo es el vivo. Si no es ser vivo, entonces es otro sistema. Pero los seres vivos siempre son iguales. Si hacemos una definición de los seres vivos, o encontramos una definición de los seres vivos, de las características de los seres vivos, pues aquí en este mismo libro. En este mismo libro. Pero no nos vamos a la parte química, sino nos vamos a la parte de la descripción de los seres vivos. No a la química de la vida, sino a qué es la vida de acuerdo a la descripción en este libro. Y la encontramos, por ejemplo, en este esquema. Nos habla de las características de la vida. Y dice que las características de la vida, vamos a subir esto un poco. Ahí está. ¿Sí? Habla de todos los seres vivos están formados por células. O sea, aquella cosa que no está formada por células no es un ser vivo, como los virus. Entonces, ¿qué son los virus? Pues virus. No sabemos si están vivos porque, bueno, para mí es que no están formados por células. Podría haber una opción, una variante, y decir, hay seres vivos celulares y no celulares. Pero hay otras características, como por ejemplo la entrada de energía. A los seres vivos les entra energía. Ya nos da una pista sobre la característica del tipo de sistema termodinámico que son. ¿Qué tipo de sistema termodinámico son? Al menos cerrados. Al menos cerrados, porque estamos hablando de entrada de energía. Bien. Pero aquí los simpáticos, ¿cómo lo ilustra? Más allá de que no sé, el audio que nos interesa, ¿qué es lo que está entrando ahí? Una cosa. Aunque habla de la entrada de energía, en realidad lo que estamos viendo es que está entrando también materia. Entonces entra energía y materia. Si entra energía y materia, entonces estamos hablando de que son sistemas abiertos. No son aislados, no son cerrados, son abiertos. Como la lata, alguien le tuvo que poner el líquido, ¿no? Estaba la lata vacía, le pusieron el líquido, le entró materia, entonces está viva. No. ¡Vive! Ayer hablábamos de Frankenstein, ¿no? La frase de Dr. Frankenstein. ¿Cómo sabemos que no vive? Hay otras características. Me voy a la que está aquí. Crece. ¿La lata crece? ¿Los globos que traje ayer? Crecen. ¿Los globos están vivos? ¿Cuántos globos maté ayer? Hubo un globocidio. Es más, hubo una masacre de globos. Hay otras propiedades. La homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Son procesos adentro del sistema. Procesos que termodinámicamente entonces serían transformaciones de materia en otra forma de materia.
transformaciones de energía en otra forma de energía, y transformaciones de materia en energía y energía en materia. Eso sería lo que en general llamamos homeostasis. Pero está hablando como que esto es, como que es parejo, como que se mantiene. La homeostasis es un fenómeno biológico interesante, curioso. Y hay otra última propiedad que en un momento dado podría ser parte de estas dos, que es la reproducción. ¿La lata se reproduce? Hay cambios internos, sí, sí puede haber cambios internos. El líquido, de hecho, es un líquido que tiene otras sustancias mezcladas con él, no es un líquido puro. Tiene otras cosas, dentro de ello tiene gases, y el gas se puede salir del líquido y puede volver a entrar a las condiciones del líquido. Entonces, sí puede haber algo parecido a la homeostasis en sistemas como la lata. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre un sistema vivo y un sistema no vivo? Los principales serían este, tal vez, la reproducción, la respuesta al ambiente. Aquí vemos la animación. Y hay una respuesta. Pero hay fenómenos interesantes que podrían parecerse sin serlo. Déjenme mostrarles rápidamente un video que tengo yo aquí, en videos, por supuesto. Este de aquí. Está acelerado. Ya, no dice eso para no oír, sí. Si observan, sobre todo casi al final, arriba a la izquierda, ¿Lo No, sano. Este. Sí. ¿Y de dónde salieron? Las nubes se forman. Un hoyo negro, una fontana blanca, un portal a otro universo. No. Estamos. Ayer hablábamos de los. Y hoy continuamos hablando de los estados de agregación de la materia, de las propiedades de la materia, como la densidad. ¿Sí? Las relaciones entre densidad, como puede ser la flotabilidad, descubierto hace más de 2000 años por Arquímedes, sigue siendo válido ese conocimiento de Arquímedes, cómo el agua flota por encima del aire, pero flota porque se encuentra en estados de agregación diversos, y además estados de agregación cambian. Aquí lo que estamos viendo es cómo el vapor de agua, que está muy disperso en la atmósfera, pues no se ve, se empieza a condensar y a formar gotitas que se acumulan, y eso se llama nubes, que depende de los flujos de energía y materia, los movimientos de materia y energía, en esto que es la atmósfera, que es un sistema muy dinámico, muy cambiante, dependiente de... Eso es una imagen de día, en una zona donde se ve casi calorcito. Hay una... De hecho, fue casi a mediodía. Tengo aquí la hora. No, fue pasado mediodía, eran las 3 de la tarde. ¿Sí? Donde hay una gran radiación solar, se calienta la superficie, se evapora el agua y empieza a aumentar la proporción de agua, y la atmósfera no es homogénea. La atmósfera tiene variantes en cuanto a cantidad de materia, cantidad de gases, tipo de gases más concentrados, por diferentes características, por cada uno de los elementos químicos. Y sus combinaciones les dan propiedades diferentes. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno es más pesado que el nitrógeno, porque el oxígeno tiene masa atómica 8, el nitrógeno tiene masa atómica
7. ¿Cuánto pesa una molécula de oxígeno? 16. ¿Cuánto pesa una molécula de nitrógeno? 14. Al ser menor la masa por unidad de volumen del nitrógeno, es menos denso que el oxígeno, y entonces el oxígeno está más acumulado en la parte baja de la atmósfera que en la alta. Si comparamos con estos gases, otros gases que se encuentran en la atmósfera, como el vapor de agua, ¿cuánto pesa una molécula de agua? 18. No. Un oxígeno. 16. Ah, no, hace muchísimo la suma de los átomos, no me entiendo. La masa del oxígeno es 16. Quise una molécula de oxígeno pesa 32. El nitrógeno pesa es 7, 14, su número atómico es. Su masa atómica es 14 aproximadamente. La masa de una molécula de nitrógeno, perdón, sería entonces 28. ¿Sí? Aproximadamente. Una molécula de agua, oxígeno, 16. Más 2 de hidrógeno son 18. Quiere decir que el agua es menos densa que el oxígeno y que el nitrógeno. ¿Sí? Es más ligerita. Es decir, es light. De acuerdo, que la meto toda otra marca, no, mi light. A ver, me van a borrar muchos anuncios por eso. Entonces, eso hace que se distribuya de manera heterogénea las nubes. La cantidad de energía térmica, calor, distribuida en la atmósfera, hace que se distribuya de manera diferente. Y además, las cosas se mueven de donde hay mucho a donde hay poco, de acuerdo a como dicta la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, de donde hay mucho a donde hay poco. ¿Sí? Es más fácil venir a Toluca a México que venir a Toluca. Es más fácil que el vapor de agua se mueva de donde hay poco a donde hay mucho a donde hay poco. Que se mueva de donde hay mucho calor a donde hay poco calor. Bien. Falta nada más una idea antes de terminar, pero un concepto y una idea. El concepto es este. Estábamos con esta tabla. Estas tablas las voy a ligar en el grupo de Facebook. Y ahí para que las grafiquen. Son, de hecho, varias tablas. Está esa. Déjenme ver. Ay, me cambié de lugar. Estoy viendo cosas que no son, es otra cosa, de otro curso. Bien, acá. Era esta de aquí. Ahí está. Son esas tablas. El E es masa, no peso. Masa de embriones en función del tiempo. La masa de infantes y la masa de adolescentes y de niños. Y la talla. Los seres vivos entonces crecen, se reproducen. Alguien dirá, la lupa es que se está reproduciendo, ¿no? Podemos explicarlo sin acudir a que está viva. ¿Sí? Simplemente se está condensando vapor de agua y está formando la nube. No es que se estén reproduciendo las nubes. ¿Sí? Tenemos ahí nubes machos, nubes hembras. A lo mejor nubes de gustos diferentes. No, aquí lo que tenemos es necesitamos hacer este tipo de estudios de gráficas, de relaciones de cómo cambia la masa en función del tiempo, cómo cambia la talla en función del tiempo, y es la forma incluso en la que los pediatras pueden verificar si un niño está sano o tiene algún problema homeostático, o sea, de salud. ¿Sí? Está mal, porque le dicen a la mamá, su hijo tiene problemas de homeostasis. No. Es importante entender esto, y que los médicos hablen con términos entendibles, ¿verdad? Porque yo, no entiendo nada. Díganme en español qué es lo que tengo. Okay. Porque vamos a ver que en términos de estos procesos que se dan dentro de los sistemas biológicos, es la evidencia de la complejidad de los mismos desde un punto de vista biológico. Son más complejos que una máquina térmica, por ejemplo. Porque los procesos no son continuos, no son constantes. Alguien diría, bueno, en termodinámica tampoco.
Voy a terminar con esta tabla que tenemos acá. Me veo ahí, me regreso al libro de este de aquí. Okay. Este es aquí. Chin, 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 chin. No, no me va a ser más rápido si me voy así. Al contenido. Acá está. No. Estados de la materia. Sí, aquí está, estados de la materia. La materia entonces, decíamos, se encuentra en estado sólido, líquido, gaseoso, pero puede cambiar su forma en función de la temperatura y la presión, por ejemplo. Bien, si el volumen no cambia. Bueno, veamos esto. ¿Qué sucede si aumenta mucho la temperatura de un sólido? Pues que va a pasar a estado líquido. Pero dependiendo de la relación de la cantidad de presión con la temperatura, recordando que esa relación, puede tener cambios de sólido a gas o de líquido a gas. Este cambio de aquí hacia acá se llama evaporación. De azul a naranja, de líquido a... se llama vaporización. Cuando pasa de gas a líquido se llama condensación, como las nubes. El vapor de agua estaba en forma de gas, se condensa a líquido en gotitas muy pequeñas y entonces se han condensado en forma de nubes. Si se condensa más va a precipitar y se transforma en nube. El líquido puede cambiar a sólido si disminuye la temperatura, pero también si aumenta la presión. A una temperatura constante, si aumenta la presión, va a pasar de líquido a sólido. Puede pasar también de líquido a gas a una temperatura constante si disminuye la presión. Entonces, estas dos cantidades, presión que vemos que es fuerza sobre algo, y temperatura que todavía no hemos dicho qué es, son las que regulan la forma en la que se va a agregar la materia, en la que va a estar agregada, si sólida, líquida o gaseosa. Puede pasar, de hecho, de sólida a gas, y le llamamos sublimación. Y de gas a sólido se llama depositación. Depositación. Es un término poco visto en biología, casi nunca lo vimos. En biología es más, se ve más en biología por tiempo. Ok. Bueno. Correcto. Entonces, por ejemplo, sí, entonces los cambios físicos tampoco son lineales, pero hay cambios en los que son curvas como la caída libre, que son curvas como la caída libre, esto es más o menos recto, pero de repente encontramos una curva que aumenta, y ahí ya debe subir. ¿No? Fíjense que cambia la pendiente de manera brusca. Sí, esto en términos de funciones, digamos que es un punto, es una esquina en la función. ¿Sí? No es una función suave. Si esto lo graficamos como esta línea y la graficamos así, digamos que es una función no suave, así se dice, así se le llama en matemáticas, una función no suave. Cuando tenemos este tipo de cambios, funciones no suaves, en la naturaleza le llamamos puntos críticos. Son puntos en los cuales el sistema cambia. Incluso termodinámica. Los sistemas cambian de manera repentina, rápida, podemos decir brusca. Hagan las gráficas de los sistemas biológicos, de los esos niños o embriones, háganlos hoy para mañana, y busquen qué forma tiene la gráfica. ¿Bien? Y para terminar, ¿qué carambas hay entonces de diferencia? Entre temperatura y calor. Otro dispositivo que usan los médicos es este que tengo yo aquí. ¿Cómo se llama? Un medidor de temperatura. Es un temperómetro. Decíamos un presionómetro. No, el nombre correcto es barómetro. O en el caso de la presión arterial se llama esfigmomanómetro o baumanómetro. Este le decimos termómetro porque ¿qué es lo que estaría
Termo es calor. Si fuera un termómetro, sería un medidor de calor. En físico-química o en termodinámica, al medidor de calor le llamamos calorímetro y medimos específicamente calor. Mañana vamos a ver rápidamente cómo funciona un calorímetro. Entonces, este no es un calorímetro, pero funciona para usar el calorímetro. Este se llama aquí un temperaturómetro o un medidor de temperatura. ¿Y qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? ¿Esto qué tiene? ¿Qué es? ¿Cómo está hecho? Así nada más. ¿Vidrio? Tiene un líquido ahí adentro que es mercurio. ¿Correcto? ¿Y qué número marca? 36. ¿Segura? A ver. Deben medir una temperatura, un valor de temperatura, un número de temperatura. Está fuera de la escala. ¿Sí lo ves? Está por debajo de 35, que es el mínimo de la escala de este termómetro. Es un termómetro clínico, un termómetro paramédico. Para medir temperatura normal en humanos. Temperatura más común en humanos. En humanos vivos. Y va de 35 a 42 grados Celsius de la escala. Usamos en este caso. Este es un dispositivo con el cual podemos determinar la validez de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué dice la ley cero de la termodinámica? ¿Eh? Es la del equilibrio térmico. Y lo que dice la ley del equilibrio térmico es que un cuerpo o un algo en el universo que está en equilibrio térmico con un segundo, si ese segundo está en contacto con un tercero, también está en equilibrio el primero con el tercero. ¿Eh? Esto tiene mercurio, un líquido, sustancia 1, que está en contacto con un tubo de vidrio, sustancia 2. Si yo tomo el termómetro, en particular donde está más acumulado el mercurio, le llamamos el bulbo, y lo pongo en contacto con otro cuerpo, dice ahora que estoy muerto. No. 36 grados. 36, no 35. Hagamos así. Ok. 36. ¿Toqué el mercurio? No. ¿Toqué el vidrio? Ahora, cuando está aquí, los tres objetos están a la misma temperatura. Entonces, la temperatura es una cantidad que nos dice la cantidad de calor que hay en relación al tamaño del sistema. No, independiente del tamaño del sistema. El mercurio es muy poquito y está a 36 grados. El vidrio es más que el mercurio y está a 36 grados. Y yo, con mi enclenque humanidad,
soy más que el vidrio, pero estoy exactamente en la misma, en el mismo valor de temperatura. Sin embargo, ¿cuánto calor hay? ¿Hay la misma cantidad de calor en el mercurio, en el termómetro y en mí? No. No. Hay mayor cantidad de calor en mí que en el termómetro, que en el vidrio, que en el mercurio. Es la diferencia entre temperatura y calor. Aunque ambos son medidas de la cantidad de energía, el calor depende del tamaño del sistema. Decimos entonces que es una cantidad o propiedad, siempre me hago bolas con esto, por eso mejor lo consulto para no decir mentiras, más de las necesarias. Déjenme ver, acá tenía yo, ¿no? Me está pidiendo aquí una cosa que no debe de ir. Me está pidiendo que me conecte mejor, pero voy a consultar de Red One. Voy a usar mis datos, ahora sí. Y... ok. Bien, entonces, el calor y la temperatura son propiedades de los sistemas. Estas cantidades, estas cosas que podemos medir como cantidades, cantidad de calor, cantidad de temperatura, cantidad de movimiento, cantidad de trabajo, son propiedades que nos dicen cómo son los sistemas. ¿Sí? Si hay mucha energía en ellos, si hay poca energía en ellos. Si están muy calientes o poco calientes, si sus propiedades que se mueven o que no se mueven. O sea, medir cantidades en los sistemas nos habla del sistema, nos dice cómo es. Por eso llamamos propiedades. En ese sentido, todas estas cantidades que nos definen propiedades del sistema las podemos llamar o definir como propiedades de dos tipos: propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? Las propiedades intensivas son como la temperatura. Es una propiedad intensiva. Es decir, las propiedades intensivas no dependen del tamaño del sistema. No importa que sea mucho o poco mercurio, está a 36 grados Celsius. Mucho o poco vidrio, está a 36 grados Celsius. Mucho o poco humano, está a 36 grados Celsius. No depende de la cantidad del sistema. Mientras que el calor, o la entalpía, es una cantidad extensiva. En otras palabras, sí depende del tamaño del sistema. Un ejemplo muy simple. No sé, ¿a quién le gusta el café? ¿Quién toma café? ¿Tomas café? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café de veras? ¿Es caliente? ¿O sí, esas vaciladas que sacan el frappé capuchino? Un frappuccino. Ese tiene menos calor. Tiene menos energía. Bueno, no sé si les haya ocurrido que de repente se les cae el café. No es tan grave cuando se te cae una gotita en la mano a cuando se te cae la taza en las piernas. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de calor, no la temperatura. Si el café salió al estilo de la abuelita, ¿no? Hervido en la estufa. O sea, salió en la Ciudad de México, es menos peligroso que en el mar, porque la temperatura de cambio de líquido a gas por ebullición es mayor, conforme la presión es mayor, eso lo veremos después. A nivel del mar, el agua hierve a 100 grados Celsius. En la Ciudad de México hierve a 92, 93 grados Celsius. O sea, es un poco menos la cantidad de energía y un poco más pequeña la temperatura. O menos grande, diría, ¿no?
el efecto sobre el sistema es más grave cuando se derrama mucho café, cuando caen dos o tres gotitas. ¿Sí? Entonces, es mayor la cantidad de energía o de calor en una mayor cantidad de líquido caliente que en una pequeña cantidad de líquido caliente. Y finalmente, el calor es la energía que es la fuerza capaz de producir trabajo. El trabajo ahora sería ir al médico a que cure la quemadura de tercer grado. Siempre son de primer grado las quemaduras. Con líquidos, a lo que sea mucho, entonces sí, pueden producirse, aún con líquidos, quemaduras de segundo grado, son difíciles de tercer grado. Las quemaduras con líquidos de tercer grado con líquidos son muy, muy difíciles. Aún así, hay que tener cuidado. Finalmente, ¿esto para qué sirve? En términos biológicos, para entender qué y cómo son los seres vivos, cómo funcionan, realmente cómo cambian, de qué dependen, cómo se transforman, cuáles cambios son, digamos, normales o estándar, o mantienen al ser vivo como lo que es. Si los seres vivos se mantienen constantes, ¿existe la constancia en los seres vivos? ¿Podemos hablar de un equilibrio en los seres, en los sistemas biológicos? ¿Podemos definir con claridad qué es un ser vivo? Son preguntas termodinámicas, es decir, con base en ciencia, muy importantes, muy precisas, pero que podrían tener impacto más allá de la ciencia. Y podemos entonces también entender cómo poder interpretar cambios en estos para estimar si son propicios al sistema biológico o no propicios, o vamos a decir, no benéficos para la permanencia del sistema biológico como un ser vivo. Y ese es el valor último de la comprensión de la termodinámica dentro de la fisicoquímica dentro de la biología. Continuaremos la próxima sesión el día de mañana. Ahorita.